Hola, mi nombre es Stephanie Escamilla y yo crecí hablando español. Mis padres son de México y lo único que hablábamos en la casa era español y no aprendí el inglés hasta que entré a la escuela. Y entonces, ya entrando a la escuela, obviamente casi ya no hablaba tanto español, se me iba poquito el español hasta que entré al high school. En high school, pues tenemos aquí en Texas el requirement que tenemos que tomar un language, y pues yo quería tomar otro que no era español, quería tomar francés. Pero mi consejera me dijo: "Oh, en la clase de francés ya no hay espacio, te recomiendo irte al de español". Y dije: "Oh, pues es que ya sé español". Y lo que me dijo mi consejera es que no, aunque ya sepas español, no sabes si sabes todo el español. Y entonces dije: "Ok, entonces me tomo la clase". Y entonces estuve en español 2, en nivel 2, y dije: "Esto está muy fácil para mí". Y después dije: "Voy a tomar el examen de español 3 para no tomar la clase", y lo tomé. No hice tan bien, pero todavía pasé. Y luego me fui al AP Spanish Language, y ahí es cuando comencé un poquito más a aprender más sobre lo que de veras es el lenguaje, y creo que es lo que me ayudó mucho en high school a de veras entender qué es mi cultura y que me gusta mucho el español, hablarlo y todo eso. Y una de las cosas en high school es que tenía una maestra que el curso era de clase de español, obviamente, pero nos hablaba en inglés. Y entonces dije: "Pues no sé, esto no me parece bien". Y pues luego le llegó una oferta a ella y se fue a otra escuela y tuvimos una nueva maestra. Y yo ya planeaba salirme de la clase y dije: "No, yo no quiero esto, está todo en inglés, ¿cómo voy a aprender?". Y entonces con la nueva maestra, ella nos habló puro español, dijo: "A ustedes nada más español, ya están en un nivel muy avanzado para no tener que hablar español". Y entonces con ella ya tuve, me quedé hasta que tomé literature, y en literature era muy, muy bien. Y eso es un poquito de lo que me pasó. Sí, ahí luego continué aquí en la universidad tomando español, y me encantó mucho, y ojalá que a lo mejor otro día tomaré otro curso en español.